Buenas noches, señoras y señores. En nombre de las dos cofradías que organiza este concierto de carácter solidario, Cofradía de Nuestra Señora de San Antonio de la Concha y la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de la que soy abad presidente, bienvenidos. En los orígenes de todas las cofradías y hermandades está el principio de solidaridad. El poder ayudar a los hermanos, tanto en sus necesidades materiales como espirituales. A esos orígenes nos hemos puesto a la labor las dos cofradías. En unos casos con acciones conjuntas como este concierto, o la campaña que hemos realizado de recogida de material escolar y de libros de texto, en otros casos de manera individual, con recogida de alimentos entre nuestros hermanos de las cofradías para nuestros hermanos más necesitados. Y esa necesidad de volver a los orígenes se hace todavía más patente en la actualidad, a donde la crisis de manera inmisericordia está afectando a nuestra sociedad, a donde muchas de las familias jóvenes tienen que decidir entre quedarse en la calle o comer, entre pagar la hipoteca y comprar alimentos. Pues ahí, allí tenemos que estar los que nos consideramos cristianos, siendo patente la solidaridad cristiana. Mirad cómo se ama, ahí estamos nosotros. Ahí tiene que estar la hermandad, ahí tiene que estar la cofradía. En esas necesidades que los más golpeados por la crisis tienen que hacer patente. Como os decía, hemos hecho varias acciones. Este concierto ha sido posible gracias a muchas personas y a muchas instituciones. Y me permitís que coja el papel para que no se me olvide ninguna. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural, a la Diputación de Zamora. José Luis transmite nuestro agradecimiento al presidente. Al Estanco Librería Cristal, gracias Santiago. A Kiosco Felipe, gracias Felipe. A Marden Hogar, gracias Jesús y familia. A Bodegas Fariña, Pedro Valente, Pedro, muchas gracias. A Estudio Min, al Grupo Capitón Insuri. Y a todos los grupos que van a actuar con nuestro artista, con Eliseo Parra. Al Grupo Etnográfico Bajo Duero, a Cantigas a sus domingos, Rinco Rango, Alberto Jambrina, Pablo Madrid y Edelio, a Eva Peña, todos ellos muchas gracias, pero fundamentalmente al maestro Eliseo Parra. Gracias, maestro. Sabemos el esfuerzo que has realizado por venir aquí. Y a todos ustedes, gracias. Dios seguro que se lo pagará. Y ahora cedo la palabra a mi buen amigo, gran conocedor de nuestro folclore y miembro del Grupo Etnográfico Bajo Duero, el doctor Miguel Montalvo, que nos hará una presentación del maestro Eliseo Parra. Gracias. Eliseo está deseando salir, eso que viene. Bueno, lo primero, voy a hablar de mí, lógicamente. También me llaman por teléfono y lo primero que me dicen que tengo que presentar al Eliseo y yo le digo, no. Bueno, no lo dije, no pensé. Entonces pensé, bueno, ¿me habrán llamado por mi voz radiofónica? No. ¿Por ser mujer? Tampoco. Lógicamente. ¿Por ser alto y guapo? Pues tampoco. Bueno, resultó, ya lo fui. Entonces,
ya les iba a decir, no, mira, no, elegí a otra persona cuando me dijeron, ya, pero es que eres mayordomo este año. Entonces, me desarmaron porque no tenía otra opción que decir que sí. La mayordomía, pues lleva muchas alegrías, solo eres mayordomo de la Virgen de la Concha una vez en la vida, así que me toca presentar a Eliseo. Bueno, tampoco os voy a decir mucho de él, porque vais a cualquier, lo que he hecho yo, irme a internet, y allí pone todo de Eliseo, que nace en San Bernardo, en Valladolid, su padre es vallisoletano, ella falleció, y su madre es sevillana. Y por motivos de trabajo tuvieron que emigrar a Cataluña, y desde luego fue una suerte para Eliseo, porque allí, ya en la década de los 60, tomó en contacto con grupos de rock, de jazz. Pero sin lugar a duda, para mí, pues cuando empieza su carrera en la música tradicional es cuando comienza con su grupo Mosaico, edita dos discos, uno dedicado a Tito Marazuela y otro de temas propios, pero con De Raíz, que se llamaba De Raíz. Pero la vida está jalonada por hitos y sin embargo, gracias a esos hitos, cambia tu vida. Quizá fue el disco de Tribus Hispanas el que dio el pistoletazo inicial a esta carrera en la renovación y difusión de la música tradicional. Después vinieron otros discos que los tenéis ahí, por cierto, podéis comprar. Colabora también con Coetus, que es un grupo de percusionistas, y como está deseando salir, pues nada más deciros que le deis un gran aplauso porque el esfuerzo que ha hecho para venir y para estar con nosotros aquí ha sido grande y creo que va a merecer la pena el día de hoy. Gracias. Cariño que se me tiene en Zamora y estoy emocionado. Pero vamos a lo que vamos. Voy a empezar con unos cantes de columpio de la zona de Arcos de la Frontera. Que parece una paloma la niña que está en lo harto, la niña que está en lo harto es mi hermana y no me pesa, me la quisiera poner de corona en la cabeza. Hasta lirio y aquí lirio, todo el campo está liriao. Y en medio de tanto lirio está mi amante acostado. Y a la que está en el columpio yo le quisiera decir que se baje, que se baje, que otro se quiere subir. No más abajo, no más abajo, porque no me da la gana. Que la que quiera un columpio vaya a su casa y lo haga. Me acordaba que el segundo tema era el Don Gato. Estamos en familia, pues vamos allá. Voy a tirarlo todo, poner la silla. El Don Gato que cantaba a la tía Máxima, que lo cantó, lo grabó un cachillo en Sorteado, pero sobre todo en Ajechao Estantero, en una de sus grabaciones. Thank you.
pagó por irse allá, se ha caído y se ha quebrado. Se ha quebrado una costilla, se ha desgobernado el brazo. Manda venir al tutor, médicos y cirujanos. Todo le toman el pulso, todo le toman el pulso. Este gato está muy malo. Mandan a hacer testamento todo lo que haya hurtado. Las morcillas serán tartas, los chorizos 34. Siete arrobas de tocino entre lo gordo y lo magro. Por mí no dobren campanas, por mí no dobren campanas, ni me entierren el sagrado. Que me entierren un prado verde donde no paste ganado. Con los brazos por de fuera y letrero en cada mano que diga a los pasajeros: aquí murió un desdichado. No murió de calentura, no murió de calentura, ni de dolor de costado, que murió de mal de amores, que es un mal desesperado, que murió de mal de amores, que es un mal desesperado. Antigua seguidilla que Joaquín Díaz grabó en aquella serie de discos de canciones infantiles, 100 canciones infantiles. La zorra. Por la calle que llaman de San Francisco aparece una zorra pegando brincos diciendo que me vengo cayendo si hubiera quien conmigo quisiera y bailara. Este dolor que traigo se me quitara. Gitanos se han ofrecido a bailar con la zorra, lo prometido bailaron, pero no la cansaron porque ella es como una centella que corre y se sube a la torre y luego pega la zorra un brinco y hasta en el suelo. La zorra tiene largas las patas, se sube a los balcones de las beatas diciendo que me vengo cayendo de lado, que del otro costado quisiera para ver cómo baila la zampampea.
¿No te llamarás Nuño por casualidad? Bueno, para demostraros lo que os decía al principio, el cariño que siento, la entrega de los grandes y buenos amigos que tengo aquí, voy a empezar ya a irlos invitando al escenario. Voy a empezar por Pablo Madrid. Un embolado más de aquí de la mierda. Bueno, a ver cómo salimos de esto. Sí, es que digo, buena gana de darles la tabarra yo solo todo el rato. Porque vengan los amigos. Perfectamente, como ya sabes todo.